Hola, queridos mascoteros, acá estamos nuevamente en nuestro segmento dedicado a las mascotas y a los perris queridos. Y hoy estamos en la Plaza Independencia, nuestra querida Plaza Independencia, corazón de la ciudad, lugar de tránsito de personas apresuradas que van a sus tareas cotidianas, lugar de encuentro de artesanos, lugar de la cultura y de publicaciones de libros, de obras teatrales. En esta, nuestra querida Plaza Independencia, corazón de la ciudad, hay historias para contar. Esta plaza guarda secretos y cuenta muchas historias. Una de ellas es los perritos de la plaza y el grupo maravilloso que los cuida tanto de día como de noche. Y los vamos a conocer. Y hoy queremos compartir con ustedes esta historia secreta. Este maravilloso grupo está aquí para contarnos su historia, para saber cómo comienza esta maravillosa tarea de albergar y cuidar a los perritos de la Plaza Independencia. Para eso, vamos a escuchar a Silvia. Hola, buenas tardes. Bueno, somos el grupo Perros de la Plaza Independencia. Este grupo comenzó hace un par de años con Memi, que lo fundó para ayudar a una perrita. Y a partir de ahí fue creciendo y hoy tenemos más de 3.000 miembros. Algunos de los presentes, y hemos traído algunos de los representantes de los PPIN, que son los perros de la Plaza Independencia. ¿Estos perritos todos buscan un lugar, un hogar? Sí, están todos en adopción. Han sido encontrados en la plaza o en sus alrededores, castrados, vacunados. Están en tránsitos pagos o en guarderías o en casas de algunos de nuestros miembros que gentilmente los albergan hasta encontrar una familia. ¿Y cómo hacen, chicos, cuando encuentran un perrito, cuando alguien les avisa que hay un perrito en la plaza? ¿Cómo se organizan? Bueno, estamos permanentemente, nosotros estamos en contacto entre el grupo de los administradores y de algunos miembros que son más activos que otros, por supuesto. Entonces, hacemos recorridas todos los días por la plaza. Hacemos rondas para alimentarlos a la noche. Generalmente a la noche es cuando aparecen los perros nuevos, entonces los monitoreamos y dentro aparecen dos o tres días seguidos, le colocamos el collar, que es este, con una chapita identificatoria, con un nombre. Y luego organizamos para castrarlos, ya sea machos o hembras, esos están todos castrados. Los llevamos a vacunar, les sacamos fotos, los subimos a Facebook y los empezamos a difundir para la adopción. ¡Qué maravilloso, qué maravilloso! Y decime una cosa, Silvita, ¿hay muchos perritos, dijiste ya, que están en guardería, que están en tránsito? Son aproximadamente 30 perros que tenemos ahora esperando por una familia, por ustedes, para que los vengan a buscar. Si querés los presento. A ver, dale. Bueno, ella es Coti, ella es Preta, Lady, Matute, Nicolasa, Nico. Ringo Rocco. Ringo Rocco, el emblema de la plaza. Y yo sé también que van a hacer un evento. Hoy mismo, día sábado 13, va a haber un evento y quiero que les comentes a qué hora y qué tiene que hacer la gente si quiere venir. Bueno, periódicamente hacemos encuentros en la plaza donde invitamos a todos los miembros del grupo y a la gente en general, a todo el público presente, porque son lo que llamamos nosotros jornadas de adopciones, donde traemos a varios de nuestros perritos para que la gente los conozca, pueda sacarlos a pasear, pueda ver su carácter y tener ese primer feeling que se da cuando uno conoce a su perrito, a su futuro miembro de la familia. Y también lo utilizamos para hacer campañas de concientización, ya vamos a pasar algunos consejos, y también para recaudar fondos, porque la verdad que necesitamos recaudar dinero para todos los tratamientos veterinarios, castraciones, tránsitos, guardería y el alimento. Y contanos también, ¿cómo son las recorridas nocturnas? Esto de que recorren las plazas, van así viendo los perritos, a lo mejor nos podés contar. Sí, ¿qué tal? Bueno, nosotros siempre nos juntamos en San Martín y Peatonal, alrededor de las 21, 21:15, depende siempre
a la gente, porque como trabajamos todos, salimos en horario de comercio en ese horario. Y empezamos la recorrida por peatonal hasta la plaza y ahí vamos alimentando a todos los perritos que nos vamos encontrando en ese día. Puede haber un día que aparezca uno solo, a veces aparecen siete y bueno, cada vez aparecen nuevos, así que eso también, sí, exacto. ¿Y por qué siempre dicen, llévenlo cuando ven algún perrito perdido que es de ustedes, por qué siempre dicen llévenlo a la plaza, llévenlo a la plaza? Bueno, los perros tienen este collar con la chapita con un número de teléfono que es un teléfono de guardia, después se lo vamos a pasar. Y cuando están lejos del radio, la gente nos llama y le decimos si los pueden llevar a la plaza. Porque acá los tenemos monitoreados y más o menos controlados y es el entorno en los que ellos se mueven con más facilidad. El lugar que ellos conocen para moverse. ¿Y ustedes siempre aconsejan también la castración, que consideramos que es importante? Sí, es fundamental. Nosotros siempre, siempre a los perritos que damos en adopción, inclusive a todas las familias, a nuestros contactos, a los miembros del grupo, siempre les aconsejamos que los perros, tanto hembras como machos, estén castrados, no solo los perros en situación de calle, sino los perros que tienen un hogar, por un tema de sanidad animal, de carácter, de prevención de enfermedades. Tiene muchísimos beneficios castrar un perro, ya sea macho o hembra, y no le influye en nada ni en su vida sexual, ni en su cara, que al contrario, es mucho mejor porque previene sobre todo en los machos los tumores, tanto en machos como hembras, los tumores que nosotros nos han dejado varios perros en la plaza, ancianos, digamos, viejitos, con tumores y que hemos tenido que operar. Bueno, ¿algo más que quisieran agregar? ¿Algún consejo para la gente? Sobre todo que no venga a abandonar su perro acá, por favor, que no los abandonen. ¿Algún otro consejo que les quieren dar? Sobre todo que se sumen a lo que es el grupo de Facebook y bueno, que nos acompañen a hacer las recorridas, que nos acompañen, que vengan a conocer a los perritos y que eso es fundamental y sobre todo a difundir para poder encontrarle hogar. Que cualquier persona puede formar su grupo perros de la plaza, perro del barrio. Empezá por la cuadra, por tu cuadra, si hay un callejerito, juntate con una vecina. Llévalo a castrar, dale alimento, vacunalo, buscale un hogar. Si vos no lo podés entrar a tu casa, a lo mejor vos ya tenés un perrito o tenés gatos, pero de a poco, si nos juntamos todos, podemos cambiar esta situación. Nosotros estamos a favor de la castración, en contra de las perreras y del levantamiento de perros en situación de calle. Pensamos que las cosas se pueden controlar de otra manera, con educación. Hacemos campañas también en la época de Navidad por el tema estamos en contra de la pirotecnia, por supuesto, en contra del maltrato animal, de público conocimiento en estos últimos días, y también en contra de la compra-venta de animales. Si querés tener un amigo, no lo compres, adoptalo. Hay muchísimos que te están esperando. Bueno, muchas gracias. Y ya saben, no miren para otro lado. Adopten un callejerito. Extiendan su alma. Abran su corazón. Adopta. Just a friend. Just a friend.